Bueno, recordarán ustedes que hace un par de días paseros de Puerto Elsa habían destruido un montón de mercaderías porque exigían, entre otras cuestiones, mayor flexibilidad en relación a los controles que se exigen en frontera. Y habían advertido de que si no llegaban a un acuerdo iban a tomar medidas más drásticas como el cierre de rutas. Y precisamente al no haber llegado a un acuerdo están en pleno cierre de rutas. Ahí en Remansito, en Presidente Hayes, está nuestro compañero Sergio Valdés. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Es así como dijiste, están haciendo estos cortes intermitentes de la ruta que une prácticamente el inicio del puente Remanso con la zona de Villa Hayes. Estos cortes duran aproximadamente unos 10 minutos, producen una fila larguísima de vehículos, una cola, hablamos, que llega por lo menos a los 200 metros. Ellos están exigiendo que se pueda extender el radio de transporte de productos importados de Argentina principalmente, de 20 kilómetros a 50. Pero para más detalles vamos a conversar con una de las organizadoras. Bueno, contame, ¿esta protesta va a ser indefinida prácticamente? Sí, nosotros estamos pidiendo la pacotilla. La pacotilla, nosotros queremos que decrete. Ellos nos quieren dar 20 kilómetros, nosotros pedimos 50, nosotros pagamos el impuesto, nosotros no estamos ajenos a eso, ajenos a no pagar, nosotros pagamos. Y eso es lo que nosotros queremos, que nos habiliten la pacotilla. Somos muchos los que nosotros vivimos de este. Nosotros traemos bolsoncitos y ellos nos quitan todo. ¿Y por qué ahora no nos dejan trabajar? Nosotros somos muchos, los paseros, somos muchos los que vivimos de este y no nos dejan trabajar. 50 kilómetros sería ya pasando el puente Remanso hacia Roca Alonso, Asunción. Más hacia allá, porque el 20 kilómetros es hasta acá nomás. ¿Y cómo nosotros nos vamos de acá más hacia allá con nuestras mercaderías si ellos no nos habilitan? Nosotros queremos que ellos nos den, que decreten nuestra pacotilla, que nos den más kilometraje. Nosotros lo que pedimos es 50 kilómetros de nuestra pacotilla. Nosotros pagamos el impuesto. ¿Ellos una reunión ya con el presidente, el director nuevo de aduanas, Julio Fernández? No, tenemos previsto para mañana. Nosotros tenemos previsto para mañana. ¿Cómo para ya? Sí. Firmado. Así no es. Bueno, esto va a ser, digamos, intermitente el corte de ruta. Van a extender más de 10 minutos en algunos casos también. Sí, y también si es que ellos no nos dan una solución, nosotros vamos a pedir también y vamos a cerrar también, vamos a que nos acompañen la gente de Argentina, Brasil, y cerramos la frontera también. Y además aclarar que entre los productos prohibidos se encuentra, como vos me mostrabas, incluso las cajas de tomate, pero todo lo que sea fruta y hortícolas, aceite, azúcar, yerba mate, todo tipo de carnes, los lácteos, los derivados, huevos, calzados y prendas de vestir están prohibidos. No se pueden ingresar bajo este régimen de pacotilla, de ninguna manera. Y ya veíamos las cajas de tomate. Exactamente. Que era lo que se incautó. Exactamente. Y además también hace unos días cuando comenzaban los primeros cierres, la misma gente del DETAVE decía, tuvimos que decomisar sencillamente porque esta gente no tenía la documentación en regla, no sé, la factura del local comercial, la factura de compra, los documentos que suelen exigir. Incluso podríamos corroborar con la gente del DETAVE que esté por ahí precisamente cuáles son esos documentos que le exigen a estos paseros, por decir así, que deben tener con ellos al momento de ingresar estos productos, Sergio. Sí, estoy nuevamente con Jorge Mendoza, que es el encargado de esta área de Vista Alegre, el control de DETAVE. Bueno, ¿qué documentos tiene que presentar el pasero, el que quiere cumplir el régimen de pacotilla para poder pasar tranquilamente? Y el régimen de pacotilla puede traer, ¿verdad? Pero es para consumo familiar, hasta $150 por persona. Pero eso le abarca hasta 20 kilómetros de la frontera, en la zona fronteriza. ¿Cómo es el documento? ¿Qué tiene que indicar? ¿Quién provee esos documentos? No, y eso te digo, los documentos que los paseros necesitan es otro tipo ya de documento, porque el régimen de pacotilla abarca los 20 kilómetros nada más de la frontera, de la zona fronteriza. ¿Controlan también si están habilitados fitosanitariamente, en regla también? Sí, claro, porque eso queda a cargo de la SENADE. Ellos habilitan el fitosanitario, el cupo de importación de la parte de fruta y hortícola, y también hay veces que cuando no hay necesidad de hacer las importaciones de hortícola cuando hay en el territorio nacional por parte de los productores, entonces esa parte se deja que se venda todos los productos nacionales, y después cuando hay faltantes sí se habilita por la parte de SENADE cupo de importación. ¿Cuáles son esos documentos y cuántos son exactamente lo que tienen que presentarle estas personas a ustedes?
Hay documentos de importaciones IC04 de despacho simplificado que son para microempresas, ¿verdad? Que eso sí están registrados para import-export y pueden hacer importaciones. Pero aparte de eso, hay mercaderías prohibidas que, como aceite, azúcar y como el cupo de importación de frutícola que el Senade tiene que habilitar en su momento para poder ser importado. Bueno, precisamente en este momento también vuelve el corte de rutas. Estamos expectantes, la policía por lo menos aquí está en una cantidad relativamente importante, unos 15 efectivos de la comisaría octava, octava de Remansito, precisamente del departamento del presidente Hayes. Sergio Valdés, atentos a lo que ocurra ahí en Remansito. Bueno, la advertencia también para los conductores. Hay empujones ahora, Natalia, hay empujones. Están teniendo la policía, los manifestantes están queriendo a detener a un motociclista. Vamos a escuchar. Por favor. Ahí está, esto se veía venir lamentablemente.